Este es Ramiro Padilla, más conocido como Lalo. ...34 años... director editorial exitoso y seductor profesional. Él tiene todo lo que un hombre puede desear. La salud de un toro, una carrera en ascenso y, lo que es mejor, todas las mujeres muertas por él. Aquí está Facundo. Como siempre, perfeccionista y obsesivo con su trabajo. Compañero de Lalo en la editorial High Five, Facundo es el director artístico y responsable general de imagen de la revista Don. A ver, chicas, juntate un poquitito más vos. Ahí está, ahí. Así, divina, vamos, sonrían. Ahí está, divina, encantó. Bien. Me encanta. Vamos, chicas, dale. Dale, sí, dale, bien juntitas las quieres. Va, bien. Quietas, va. Don es una publicación de neto corte masculino, por no decir machista, que apunta al hombre moderno de hoy. Pero lejos de ser machista, Facundo es todo un caballero. Para él, el sexo sin amor es un envase vacío. Lalo, en cambio, es un seductor nato, un ganador en todos los órdenes de la vida, un verdadero conquistador. High Five es la editorial en la que Lalo y Facundo trabajan junto a un equipo de gente muy particular. Tan particulares como Pato, responsable de la sección Arte y Espectáculos. Pato. Acomodaticio, cholulo y alcahuete. Pensé que era Aguirre. No, mira. Soy yo. No, mirá, no. Acá, eso, dale. ¿Qué haces trabajando en una empresa de perdedores? ¿Y por él es Gastón, subdirector de la revista. Si bien lleva más tiempo que Lalo en la editorial, jerárquicamente está por debajo de él. Sus únicos propósitos en la vida son el sexo y el dinero. O si los decimos en orden, el dinero y el sexo. Lalo sabe que Gastón lo admira. Y dentro de la editorial, todos lo consideran su mano derecha. Bye.
dicen Sole, ¿no? 10.000 veces me dijiste. Ay, que me llamó Soledad, sí. Bueno, escúchame, te voy a dar mi número de teléfono igual. Por si tenés ganas para... La seducción no es su fuerte. Algún día. Y eso que es la editora de modas de la revista. ¡Sole! Vicky. Charlie. ¿Cómo te fue anoche? Fatal. Pensaba que quería desayunar en mi cama. Lo desayuné él. Victoria es más perra que lo siento un dálmatas. Y no solo en su vida privada. Como administradora de recursos de la editorial, ella es un bulldog con los presupuestos. ¿Crees? Decide para quién hay dinero y no, para engorda. Quién... No, tengo tu genética. ¿Y a vos cómo te fue? ¿A mí? Óptimo. ¿Vamos, que te cuento? Vamos a llegar a la empresa. Buscarle el pelo al huevo, ¿sí? Pero no, no estoy de mal humor por eso. Acabo de comprarme un par de zapatos que son como espadas. Y eso es todo, nada más. Está bien, sí, cenar, reserva donde quieras, macrobiota, lo que quieras. Después hablamos, estoy trabajando. La familia. Hey, mujer, hijos, es una desgracia que jamás conoceré. Nunca digas nunca. No puede ser en la próxima vida, pero me voy a morir joven. Que no sea mañana. ¿Cómo venimos? Quédate de lo más tranquilo. Hace un año que vengo buscando a estos inversores. Tranquilo, me voy a quedar cuando nos compren las acciones que prometieron. Aguirre es el dueño de la editorial High Five. Si bien la editorial pertenece a su esposa, Aguirre fue quien llevó a la editorial a lo más alto del mercado. Dormí bien, sopita. Lalo es su director y editor estrella. No me pude fallar. Lalo Padilla nunca falla. Nunca. Las mujeres en la vida de Lalo entran tan rápido como salen. En realidad, él les indica la salida. Hola, soy Lalo Padilla. Dejé un mensaje después de la señal. Hola, Lalo, ¿qué haces? Soy Romina, de vuelta. Bueno, te estoy llamando. Llámame, por favor, cuando puedas, que quiero ver qué pasó. Te mando un besito. Definitivamente no. ¿No? No. ¿No? Esta no puede ser la tapa de la revista Don. ¿Tú dijo él? ¿Cómo que no? No. Pero escuchame una cosa. Estamos hablando del calentamiento global. Acá tenés todo, mirá. Mirá lo que es esta foto. Mirá, no, no, pero está muy claro. No, yo creo que nuestros lectores se van a identificar muchísimo más con esta foto. No, no termino de entender si es una nota de meditación o un catálogo de traje de baño. Está bien, perdón. ¿Y qué tiene que ver una mujer semidesnuda con un auto, con el cambio climático? No entiendo. No, por favor, no busquemos ninguna coherencia de información. La única coherencia es nuestra lógica. Nuestra lógica es de mercado. Así vende, es lógico. Palabra de Lalo Padilla. ¿Y ustedes cómo saben que esta foto no va a vender? O sea, esa es mi pregunta. ¿Cómo saben? Fácil. Menos es más. Menos ropa, más venta. Es una lógica que no comparto, Lalo. Yo creo que no vamos a compartir muchísimas cosas. Pero si tuviéramos que coincidir en algo, tendríamos que decir que esta morocha derrite el polo, Facundo. Calentamiento global. Algo en lo que el señor es todo un experto. Esta es la tapa de la revista. Por favor, mandala a la imprenta, pero antes me la hace ver a mí. ¿Está? Sí. Bueno, Aguirre, yo igual insisto y sostengo que se puede hacer algo distinto, una propuesta distinta sin ser tan obvio. La belleza nunca es obvia. No. Bueno, igual está claro que tenemos una idea distinta de lo que es belleza. Y vivan las diferencias. Acá está el material igual. Permiso. Facu es... Es serio, eso es. Demasiado serio para mi gusto. ¿Cómo puede ser que esté rodeado de mujeres y no se le conozca una sola? Bueno, es un hombre especial y un profesional brillante. ¿Qué es lo que nos importa, o no? Sí, seguro, sí. Sí. De todas maneras, yo creo que se pierde lo mejor de la vida, pero bueno, allá él, ¿no? Allá él. La ambición es el motor que mueve a cada uno de los que trabajan en esta editorial. Y si bien todos saben que el trabajo en equipo es importante, todos quieren demostrar que el suyo es el más importante. La presentación ya está lista. Mañana este equipo se juega la vida. Ah, Dios. El
infierno me espera, amigo. Sí, a mí también. Lalo, Lalo, te dejo solo con el artista. Ya te mandé las imágenes que faltaban y la foto que me pediste de la chica. Buenísimo. ¿Está? Después la reviso. Cualquier cosa estoy en el after office. Bueno, chequealo, no me digas que nos vas a hacer el favor, ¿eh? No. ¿No? ¿Seguro que no? ¿Mujeres, tragos? No, tengo que trabajar. ¿Chequeas eso, por favor? Dale, gracias. ¿Qué caso es un volumen? Esto es Back Alley, el purgatorio entre el cielo y el infierno, en donde las almas se encuentran al salir del trabajo. En cuestiones de conquistas, este es el campo de batalla. ¡Ay, cómo me gusta este lugar! ¡Dios! Otro más. Otro. Por la cirrosis. Forever. Y olvidémonos del amargo, amargo de Facundo. Ese es un aburrido que no sabe disfrutar de la vida. Por lo menos la mujer que quiere estar con él tiene una cosa garantizada, ¿eh? El sueño. ¿Qué puede haber más importante en esta vida? Nada. Nada, nada. Dios. Hay algo más importante, mi amor. Mirá la victoria. Está como loca, no puede más. Si no tira la chancleta día por medio, no puede ir. Decímelo a mí. Hola. ¿Lalo? Sí, ¿quién es? ¿Cómo quién es? Romina. Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola, linda. Bien, por fin me atendés. ¿Qué pasó? ¿Esta mañana desapareciste? No, estaba en... estoy en una reunión y no puedo hablar ahora. Ay, pero tengo ganas de verte. Estuve llamando todo el día, Lalo. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Te das cuenta que son de manual? Más te negás, más insistes. Es increíble. Que a las mujeres les encanta el rechazo. ¿Vos leíste a Freud? ¿Qué? El del diván. Cállate. Proyección, negación. Las mujeres inventaron el masoquismo. Las mujeres son masoquistas. Son masoquistas, viejo. Es genética. No es genética. No es masoquismo. Es genético. Oh. Yo... Toma. ¿La misma? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Lalo? No, no, Lalo no tiene más este número. Lo dio de baja. Pero yo estoy en alza. No me molestes, enano, cuando estoy hablando por teléfono. ¿Quién es tu hijo? ¿Trabajan por acá, chico? ¿Lo conocen a Freud? El del diván, digo. El diván, sí. Marchen esos tres daiquiris, Charlie. Gracias. Cada vez mejor, ¿eh? Sí, 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 sí. Salud. Por Hi-Fi. Por Hi-Fi. La reunión de mañana porque sea un éxito. Lo que acaba de entrar. Mira lo que es ese bombón. Es como la mato. Me enamoré. No lo puedo creer. Yo lo vi primero, ¿eh? Los últimos serán los primeros en mía, caballeros. Mía, la mina con la que estaba hablando recién es la que me llamó. Es a la que le estoy dando salida. Me quedo así desechado. La ninfa avanza por el carril derecho. Elude un hombre, elude al otro. Hay peligro de gol. El arquero está desconcertado. Romy. ¿Puedo hablar un segundo con vos? Qué linda que estás. ¿Ya terminó tu reunión? No, todavía no termino. No, en realidad estamos empezando. Son mis compañeros de la editorial y estamos pasando nuestro momento del día juntos. Es un momento. Uh-huh. ¿Qué te pasa, Lalo? ¿Qué decís? Bueno. ¿Qué te pasa? ¿No? Romina, yo no te llamé. Vos viniste sola porque querías. Yo estoy acá, le estoy pasando bien, es mi momento y me voy a quedar un rato más, pero quédate una vuelta por ahí, pasala lindo, pero no te pongas mal. ¿Vos no ves cara de estúpida, Lalo? No. Lalo, ¿te olvidás que pasamos la noche juntos? Lalo, yo dejé a mi novio por vos. Me dijiste que era el amor de tu vida, que veías el futuro en mis ojos, ¿o no? ¿Qué pasa? Perdón que me meta. Hola, soy Gastón, me presento, el amigo de Lalo. Disculpame que me meta así, pero vamos a relajarnos un poco, ¿eh? ¿Sabes qué me pasó? Entraste y vi el futuro en tus ojos. ¿De qué signo sos, linda? ¿De
Nena, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? No tenés ni idea con quién te estás metiendo, Lalo. Te juro que no tenés idea. Y así nos vamos despidiendo, mis vampiros de la tarde. En esta noche única en la que la Tierra finalmente se interpondrá entre el Sol y la Luna. Pero ahora, sigan escuchándome, porque hay historias que parecen increíbles, pero que son más ciertas que el aire que respiramos. Si quieren saber más, sintonicen como cada día mi programa y les aseguro que se van a sorprender. Y ahora, abróchense los cinturones y despabilen sus sentidos, porque cuando llegue el eclipse, ya nada volverá a ser lo que es. Soy Grace y espero que hayan pasado un buen momento. Magnífico. Espectacular. ¿Te llevo? No, gracias. Bubi ya me pide un taxi. Grace, escúchame, por favor. Vos y yo no podemos terminar eso. Mírame. Aparte, te juro que hace un mes y medio que te fuiste de casa y no me acostumbré. Te llevo, dale. Dale, hasta mañana. Vamos a chao, Bubi. Hasta mañana. Un chiquitito, aunque sea. Dale. ¿Qué mirás? Sí, trabajando, pero no interrumpís nada, pasá. Hola. Estás? ¿Qué tal? Hola. Sí, tratando de ver cómo hacemos para enganchar al grupo editor mañana, porque es el gran día, pero... Olvídate, va a ir todo genial. Vos me lo decís porque sos mi amiga. No, pues trabajaste mucho, ¿verdad? ¿Esperás a alguien? Sí. Bueno, ok. A la chica del delivery. ¿Querés comer? ¡Qué tarado! ¡Sí! ¡Me muero de hambre! ¡Qué bueno! ¿Día difícil? Sí. ¿Algo digno de ser contado? Sí. ¿Qué pasó? ¿Te acordás de esa señorita que no aflojaba? ¿Cuál de todas? Por ejemplo, la que no te permitió volver a dormir anoche. Ahora me haces reclamos de esposa celosa. Me doy esos lujos. Romina, la de los ojos tremendos, Romina. De acuerdo, la que tenía novio, la que te obsesionaba y la que no te daba ni esto de cabida. Esa. ¿Qué pasó? Le di salida, hoy. Me llamó durante todo el día al teléfono y como no le contestabas, me apareció en el after. ¿Se te apareció en el after? Quiero detalles. Contame todo ya. Está completamente loca. Me amenazó. ¿No sabes? Resulta... ¿Hace falta que les diga que por Lalo siento mucho más que una gran amistad? No, te molesta porque sabes que tengo razón. A ver, explícame por qué. Tengo razón. A ver. Vos las mirás fijamente a los ojos durante más de dos días y empiezan a pensar en el matrimonio. En los hijos, en el perro labrador. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es una especie de caricia que uno les da que hacen que piense que van a depender de uno por el resto de la vida? Son tremendas. Bueno, sí, sí. Esa clase de mujer que vos describís, sí, son patéticas. Ah. Pero no son todas iguales. Ah, no. No, no podés hablar así de no, todas. No, tenés razón. No vamos a hacer justicia. Vos sos distinta. ¿Sí? Por eso podés ser mi amiga, Grace. Sí, sí. Sí, por suerte. Vos sos la única mujer en la que puedo confiar. Sos la única que verdaderamente sabe quién soy. Es más, vos, Grace, sos la única mujer con la que yo puedo convivir. Grace. Sí. Grace. Vos sos como de mi familia, Grace. Ay. Necesito un café, me muero por un café. Sí, hacete uno, dale. ¿Uno? Hago dos. ¿Qué te parece? Bueno, hacete dos.
Fiona. Se lo voy a decir. Se lo voy a decir ahora, ¿eh? Quédate conmigo, ¿eh? No me dejes sola, ¿eh? ¿Quién más? Todo es tan extraño que por ahora es mejor que los deje solos. ¿Nombre? Ramiro Lalo Padilla. ¿Qué edad? 34 años. Repetí conmigo. Nada. Nada. Mantiene su forma. Mantiene su forma. Todo se transforma. Todo se transforma. Nada. Nada. Mantiene. Mantiene su forma. Todo. Todo. Se transforma. Todo se transforma. No.
Pepito. ¿Loca desquiciada? Decime ya dónde está Lalo, basta. Soy yo. Yo soy Lalo. ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? Romina, la chica con la que salí. Romina, ¿querés que te diga todo lo que me dijiste anoche? Que las mujeres tenían que ser exitosas, tener un trabajo. Que encontraste un departamento y que te ibas a mudar. Y después te fuiste a hacer un café y... Mis llaves. Ay, mi casa. No puede ser. Soy yo. Ya logré. Grace. ¿Estás ahí? ¿Estás acá? Grace. ¿Qué me hicieron, Grace? ¿Qué me hicieron, Grace? ¿Qué me pasa? Malo. Mi amor. Mi vida. Si estás lista, apurate que quiero que me ayudes con la ropa, dale. Vení. Vamos, mi vida, dale. ¿Te gusta esta? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, dale, sacate el disfraz que llegamos tarde al cole. No. ¿Cómo que no? No, 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 lo quiero sacar. ¿Sos cancherita? ¿Hablé? Decime que llegó Lalo. Buen día, sí, yo muy bien, gracias. Pero no, no hay día en que Lalo llegue a esta oficina antes que yo, Aguirre. Ya, Gastón, no te hagas el gracioso. Hoy es el día de... Ubicá ya mismo a Padilla, se tendría que estar ahí. Pero no está. Ubicalo. Ubicad. Oh. ¿Agrés? ¡Ay! ¡Me puso voz de mujer! ¿Y sí? ¿Qué pensabas tener con ese cuerpo? Pero ahora eso no es lo importante, Lalo. Ahora lo importante es resolver otro problema. ¿Qué? ¿Qué problema? Yo pienso que tenemos que empezar por Romina. ¿Eh? ¡Romina! ¡Ay, Romina! Por ejemplo, no. ¿Dónde vive Romina? La vamos a buscar. ¡No sé dónde vive! No importa. ¡No sé! ¿Dónde trabaja Romina? ¡No sé dónde trabaja! ¡Qué sé yo dónde trabaja! Bueno, mírame. Colabora un poco. Es que yo no todo lo no puedo. Sé. Eso te pasa por ser como sos. Porque no puede ser que en 2 meses de perseguir a una criatura no sepas ni siquiera a qué se dedica. Pero o qué hace en sus ratos yo, libres. Grace, la vi 2 meses, una vez en el after, qué sé yo. Dios te castigó por eso. Mira, Grace, terminala. Decime qué hago. Lo más importante del día de la fecha, ¿qué es? ¿Qué es? Sí, no sé nada, me quiero matar. Ir a la editorial. Así voy a ir. Así voy a ir a la editorial. Sí, claro, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire lo que traje. ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¡Estás loca! No a puedo ver, si te lado. Apago un minuto y me escuchás. La presentación. ¡Presentación! ¡Ay! 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 ¡La mato! ¿Te podés calmar un minuto? ¡Atendé el teléfono! ¡Atendé! ¡Romina, sos vos! Perdón, ¿Lalo está? ¡Gastón! ¡Corta! ¡Ya corté! ¡Lo llamo! ¡Lo llamo y le cuento lo que me pasó! ¡Y que tenga la gente ahí y después! ¿Lalo? ¿Qué? ¿Cómo lo vas a llamar? ¿No te das cuenta que nadie te puede creer semejante disparate? ¡Nadie se tiene que enterar de esto! Tienes razón. ¿Quién me va a creer? Nadie me va a creer. Si les cuento, no me va a creer nadie. Llego tarde, no, llego. Llegás tarde, no. Sí, pero no te preocupes que esperaste a Lalo, que ni siquiera apareció. ¿Por qué no llamas, Pato, por favor? Ya llamé yo, me atendió una loca. Parece que hubo fiesta anoche. Y nos parece gracioso. Que llega tarde el día de la presentación, a mí me parece muy poco profesional. Uf, hablo al rey de la fiesta, guarda, ¿eh? ¿Dónde está Lalo Padilla? ¿Eh? Acá no está, ¿eh? Yo tengo el dedo mocho. Me imagino que lo llamaste 1000 veces, supongo, más ¿no? De 1000 veces. Parece que tuvo una fiestita anoche. Bueno, Pato, gracias por el comentario. Aguirre, estas cosas pasan. Ah. Lalo es un profesional y va a venir, así que tranquilo, no, claro. No, no ¿qué día es hoy? ¿Qué hoy? ¿Qué día? No, ya está. ¿Cómo?
¿Lo defendés? Vive boicoteando tus propuestas y lo defendés. Sí, porque es mi jefe y mi compañero. Es mucho más triste lo tuyo que te haces el amigo y nunca. Aguirre. Lo voy a entrar corriendo. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo bárbaro. ¿Llegó Lalo? Yo sigo llamando. Yo me cargo. No, vos no. Te pido, por favor, anda abajo a recibir al grupo de inversor, ¿ok? Sí. Vos llamalo y, si es preciso, anda a buscarlo en la casa. Mi jefe, yo soy de la idea de que nadie es imprescindible. Vamos al grano. Digo, si Lalo no aparece, puedo hacer la presentación. Yo. Y arriesgar el futuro de la editorial, ¿no? Y no, de ninguna manera. Okay. Es una idea de él, la va a defender él, ¿ok? Sin él, estamos en el horno, ¿ok? ¿Ok? Okay. Él la concibió, él la va a parir. Okay. Ni vos, ni yo, ni nadie. Escúcheme una cosa. Si Lalo Padilla no llega en 5 minutos, quedan todos en la calle. Ya está. Ay. ¿Qué haces? ¿A dónde te vas? Yo a ningún lado. Todo esto es para vos, para que vayas a la editorial. No, no. Yo esto no me lo pongo ni loco. ¿A qué sí? Podés salir, que no hay nadie. Nadie te está mirando, por favor. No, no salgo nada. Parezco un travesti. Pero no importa lo que pareces. Importa lo que sos. Y vos sos Ramiro Padilla, un ejecutivo importantísimo que va a ir a esa editorial y va a hacer esa presentación y le va a demostrar al mundo y a Romina con quién se metió. Anda a traerme la camioneta. No quiero que me vea nadie. ¿Cómo te va a traer la camioneta? ¿Qué te pensás, que es un karting? Y no hay nadie. Estamos más solos que la una. ¡Apúrate! Muy bien. ¿Y cómo estoy? Decime. Muy linda. Vamos. ¡Ey! ¡Nene! ¡Nene! ¿Qué? Pero mirá. Lalo. Por favor, serenate, volvé a respirar, recuperemos lo que pensamos en casa, ¿eh? Ya practicamos todo lo que tenés que decir, ¿te acordás? Sí. A ver, repásamelo, decímelo a mí. Tranquilo. Soy la prima de Lalo. Lalo, porque Lalo tuvo que viajar a Alemania por una cuestión familiar. Del papá, y que te dejó a cargo de la presentación a vos. Va a salir todo bien, no tenés que inventar más nada. Con que digas eso, todo el mundo va a estar tranquilo. Nosotros tenemos que estar tranquilos. Sí, tranquilo. Tranquilo, estamos tranquilos. Sí. Tranquilo. Está tranquilo. Está tranquilo, va a salir todo bien. Está todo bien, tranquilo. Perfecto. ¿Qué pasa? ¡Pero dale! ¡Move! ¡Lalo! Dale. Mira, mujer, tenés que ser. Move, hace una hora que cambió el semáforo. No, ¿qué te pinta, loro barranquero? Arrancá, dale. Qué difícil va a ser esto. No puedo, Grace, no puedo. Lalo, escuchame un minuto. Sí que podés. Convencete. O enfrentas esto o te vas al tacho, amigo. No, al tacho, sí. Al fondo del tacho. Estás a punto de ser el director de una revista con proyección internacional. Y lo vas a echar todo a perder, ¿eh? Por una pavada. ¿Una pavada? ¿Te parece una pavada? Bueno, es una manera de decir. Vos tenés que enfrentar esto con actitud y como si fueras un hombre. ¿Qué es lo que sos? Vamos, que es tarde, ¿eh? Vamos, sí. Bájate. ¿Qué es?
Sí, arreta. Dame. El maletín, amigo. Sí, you can do it. You can do it, baby. Ay, la cartera. Lalo. Lalo, la carterita. Toma, vamos, la carterita. ¿Qué es eso? ¿Qué juego con esto? Vamos, que te puse un patito para la bañadera y unas galletitas por si te agarras. ¡Hambre, amigo! Escúchame, yo me voy a ir a buscar a Romina y vas a ver que todo se va a solucionar, ¿eh? Bueno, y llámame por teléfono. Sí, suerte. Grace, yo no necesito suerte, yo necesito un milagro. Vamos a casa. Bueno, no, está bien. Chao. Después te llamo. Cuídame la camioneta. Sí, chao. Chao, Grace. Sí, yo puedo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Vamos que puedo. Enfermo, pedí el teléfono a tu tía. Aquí están los señores inversores, el señor Cruz y el señor Green. Si no hace café, con milk, sin milk. Te pido lo que quieras, por favor, te lo pido. Con casa, Tengo que ir un poquito, pero acabo de conseguir un llamadito, pero ya está, ¿Y lo quieres? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Más que bien. ¡Mierda! Está aquí, Lalo. Lalo, atendé, te lo pido, por favor. ¡Lala! Tranquilo, tranquilo, que ya llegué. ¿Quién es usted? ¡Lalo! ¿Quién soy? Lola Padilla. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es? Lalo me envió acá. ¿No le dijo nada? ¿Qué tal? Soy Lola Padilla. Mentira. ¿Va a tardar mucho más el señor Aguirre? No creo. ¿Dónde está Lalo Padilla? Mi primo, sí. Le dije, está en Alemania. ¿En Alemania? Igual se está en Berlín, en Frankfurt, en Hamburgo, en Hannover, en todo. No todavía, porque se debe estar tomando el avión en este momento. Sí, se debe estar tomando el avión. ¿Y qué demonios fue a hacer Alemania? A ver, ¿qué demonios fue a hacer? Lo que le dije, sí. El padre de Lalo es agregado cultural, sí, en Alemania. Cultural, y sí. Tuvo una descompensación cardíaca. Entonces Lalo se tomó un avión para estar junto a su padre, junto a su madre, con su familia, digamos. Todo rico. Algo normal, cualquier persona lo haría. Yo también haría lo prueba en mi corazón, ¿eh? Bueno, por eso estoy yo acá, que soy como Lalo, o mejor que Lalo, porque soy Lola. Escúcheme, es la cuarta vez que se presenta Lalo, Lilo, Lela, Lalo, Padilla. Esto es una pesadilla, ¿entiendes? Es una rima de cuarta. A mí ni me lo cuenta, Aguirre. No quiero llorar, me quiero morir. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Que el cielo se me caiga sobre mi cabeza. Que me parta un rayo. Que no, se me Aguirre, el no se me va a morir ahora, Aguirre. Me lleva el mar. A punto de cerrar un negocio importantísimo. Un acuerdo importantísimo con un grupo editor. Y yo le voy a hacer esa presentación. Es más, mire, Lalo me dio instrucciones precisas. Me ha pedido hasta consejos, pero usted no le diga nada. Lo tengo todo ahí, Aguirre. Ahí en mi computadora. Por su bien, Aguirre, le digo, soy la única persona que tiene acceso directo a la computadora de Lalo. Es más, solo yo puedo ser tan efectivo como él. Vamos, Aguirre, quédese tranquilo. Yo lo voy a ayudar a cerrar el negocio más importante de su vida, Aguirre. Usted lo único que tiene que hacer es sentarse y disfrutar. Del resto me encargo yo, Aguirre. Vamos, vamos, hombre, confíe. Va a estar todo bien, no va a haber ningún problema. Y después nos vamos de putas. ¿De qué?
Buenos días a los que no saludé. Buenos días. Buenos días. La señorita es... Lola Padilla. Prima y colaboradora directa de Ramiro Padilla. Él me envió aquí para que sea yo quien les explique por qué Hi-Fi es la empresa en la que ustedes deben invertir. ¿Este paracaidista quién es? No sé. ¿Pero sabes cómo le doy? Con razón te eligió Lalo, ¿eh? Tengo que reconocer que tiene un muy buen gusto. Bueno, muchísimas gracias. Soledad, conecta la computadora a la pantalla. ¿Cómo sabe mi nombre? La computadora, Soledad. Sí. También da órdenes. Aguirre, lo que yo quiero saber es dónde está Padilla. Acá. Acá lo importante es empezar con la presentación. Vicky, la cortina. Vicky, la cortina. ¿Quién se cree este imbécil? Una histérica. Es así. ¿Empezamos? Más vulgar con la que me voy a presentar. Cuando a lo lejos soy gongón, yo sé que estás ahí.